en especiales de Navidad, porque ya tenemos la Navidad encima y nos atrasamos. Así que vamos a empezar a hacer un montón de capítulos navideños para que en tu casa tengas todas las recetas, secretos, fáciles, riquísimos para disfrutar en familia. Estamos todos acá, Pepu, está Trini, o sea que estamos en familia preparando la Navidad. Así que vas a ver paz, es todo bien desprolijo. Vamos a hacer este pastel que me encanta, porque viste que la Navidad es complicado el tema de los chicos, que no, que esto no me gusta, que el otro no me gusta. Entonces, el pastel de queso nunca falla. A todos los chicos les encanta, a los grandes también. Y es una receta riquísima de mi familia que te juro que el día de la Navidad la vas a probar y te va a encantar. Ponemos harina 4 ceros, ponemos sal, que es saladito, ¿eh? Es importante que tenga esa salsita. Esta vez la masa la voy a hacer con manteca porque tengo ganas de darle ese gustito mantecoso, como bien de un hojaldre que queda espectacular. Obvio que podés, obviamente, abrir tu cabeza y ponerle semillas y ponerle todo lo que quieras. Siempre acuérdense que abrir la cabeza hace súper, súper bien. Trabajamos con la punta de los dedos, ¿sí? Nunca con la palma. Esta masa que se llama una masa brisé salé, ¿sí? La trabajamos bien, tratamos que la manteca se integre. La manteca tiene que estar fría, pero no súper helada porque te va a costar un montón trabajarla. Y prefiero que lo hagas a mano y que no lo hagas en la procesadora. Eso es fundamental. Entonces siempre este trabajito con las manos, que es re importante para que se integre bien, y después le echamos el chorrito de agua. Nunca hay que excederse del agua, porque a veces la masa, si te excedes, se te encoge. Entonces no queda tan bien. Entonces, si no puedes hacer este trabajo, ves que es como masa fregada, como que si te lavaras las manos, ahí vas. Traca, taca, taca, masa fregada, ahí va. Y te vas como lavando las manos y la manteca se va integrando. ¿Todo bien, Trini? ¿Estás saliendo? Perfecto. Perfecto. Por suerte me vino a ayudar, Trini, porque si no, no arrancábamos. Mirá, ahí va. ¿Vas a hacer una receta navideña hoy? ¿Vamos a hacer una receta navideña, vamos a decir? Sí, una receta navideña. Un café de café y Baileys. Me encantaría que lo hicieras. Y Pepu dijo que va a ser el licor. Sí, el Baileys. Hay que cocinar toda la familia en Navidad. Toda la familia. Eso es lo más divertido. Bueno, mira, vamos acá desarmando todo esto y acá le voy a poner ahora el chorrito de agua, ¿sí? Entonces ponemos un chorrito de agua, tic, chorrito bastante abundante. Va, mira, ahí voy y armo la masa. Una masa re linda, mira, una masa suave. La puedo poner un chorrito más y te diría que sí, que no quede un socotroco, sino que quede una masa suave. Ahí va. Ponemos acá. Y armamos esta masita que es muy rica. Esta masa obviamente que sirve para un montón de tartas. A mí para la Navidad me encanta porque te queda una masita crocante, como la puedes hacer bajita, como una tartín. La puedes hacer con pescado, con langostinos, con verduras, con endivias. La puedes hacer y después arriba, que podemos hacer una para que te diviertas y veas cómo queda, le haces una ensalada. Entonces es la masa cocida y arriba una ensalada y es una tarta fría. Y queda súper rica. Bueno, mirá cómo ya enseguida se me desprendió toda de las manos, rapidísimo. Armo este bolo. Ahí va. Quedó muy, muy buena. Ves que ya está bien integradita. Solamente me quedan pedacitos de miguitas que se van como absorbiendo. Ahí lo tengo. Perfecto. Y ahora la voy a estirar. Molde. Depende del tamaño que hagas. Este hoy actúa pastel de queso, porque es tan rica su masa y tan rico su relleno que está buenísimo que se haga pastel. Sugerencias o cosas que se te pueden ocurrir que está bueno para el pastel de queso es que le podés poner cebolla cortadita rehogada por arriba. A mí me encanta solo, pero si querés poner la cebolla, queda espectacular. Le pones cebollita rehogadita arriba de la tapa, antes de la tapa. ¿Y qué crees que lo hagamos? Dijiste, bueno, le gustó tanto, le vamos a poner. Cebolla como quieras, lo vamos a hacer. Ahí va. Vamos a hacer una pequeña cebollita. Pero la vas a hacer tipo moradita que queda rica. Si te gusta más, le pones más. También queda bueno con cibulet, queda bueno con eschalot. Pero este touch le queda muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a partir en la mitad. Acá la voy a rehogar un poquito en aceite de oliva, si querés, aceite común, lo que te gusta. ¿Sabes qué? Está también muy, muy copado el aceite de usar un chorrito de aceite de sésamo, un chorrito de aceite de uva. Me encantan los aceites diferentes y está bueno que los pruebes.
Bueno, yo voy a usar un aceite de oliva, un toquecito, y le voy a poner acá. Ahí a mi cebolla. Y la dejo que se rehogue. Y me voy para acá con la masa, ¿sí? La voy a tirar sobre la mesada esta. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La voy a tirar con el palote. Y voy a hacer el pastel. Esta masa, siempre lo diga, que a mí me encanta y que podemos hacer también y que queda riquísimo. La uso para hacer apple pie, o pie de frutos rojos, o pie de frutillas. Es riquísima, no sé lo rica que queda calentito el pie. Después le pones una bochita de helado de crema, es lo más. Si quieren, la vamos a hacer para Navidad también, con frutillas. Lo comes calentito, le pones helado de crema. No, lo más. Y son recetas fáciles que cuando llegan estas fiestas, si tenés que preparar un montón de comida porque viene mucha gente y la cabeza se te oprime, tenés recetas recopadas y fáciles y riquísimas que se hacen en una patada. ¿Cuándo hacemos todos los champis, verdad? Hace todos, después les vamos a hacer algunos para ensalada, otros para tarta. Podemos hacer una tarrín también que queda tan rica. Miren lo que es esta masa, ven lo copada que es. Es re linda, es una masita súper amigable, digamos. Las tiré en la tabla, pero en realidad está bueno que las tires en la mesada como para que las tires mejor. La idea es que quede no demasiado gorda, ¿sí? Después la enrolamos así y la ponemos en el molde. Ahí va. La acomodamos bien. Miren lo que es. Es espectacular. Quedó el punto justo de como de masa, de gordor, de suavidad. Está bárbara. La acomodo, me acomodo así un poquito. La idea es que no sea muy gorda. Me encantan las masas de tarta, tanto saladas como dulces, que sean finitas, ¿viste? Que las puedas comer. Esta tarta es súper rica para comerla después con una ensalada verde. Queda deliciosa. No sabes lo que es esta masita, lo más rico que hay. Es como una masa más, como les decía, tipo más hojaldra, con gustito hojaldre, que la que hago siempre cuando hago de verduras, que hago la de aceite. Bueno, esta es muy copada. Bueno, tenemos la cebollita que está perfecta acá. La vamos rehogando. Le ponemos un poquito de sal. Y vamos a hacer la mezcla. Así, una cebollita como bien rodadita, que quede así como los alitos separados, ¿ves? Un poquito de prolija, es como para darle un touch. Que no quede demasiado cocida. La voy a apagar y hago la mezcla del queso. Para hacer la mezcla del queso, mira que tengo. Queso cremoso, tipo un queso fresco. Mezclo todo el queso acá, cortado en cuadraditos. Un rico queso. Le pongo 4 huevos. Le pongo crema de leche y le pongo queso rallado. Siempre acordate de los huevos, son importantes. La crema, si querés, la puedes reemplazar por queso crema, pero bueno, acá vale la pena. Estamos en las fiestas, hay que comer rico y no hay que sacrificar nada. Y ponemos este quesito que le queda espectacular. Mezclamos acá toda esta preparación. Súper fácil, súper rico. La haces en una patada. Lo único que necesitas es un buen horno de cocción y nada más. No sabes lo rico que queda. No le pongas nada de fécula, nada de harina, nada raro. Solamente estos ingredientes que son lo más. Mirá, ahí está, le ponemos un poquito más de sal. Apenas, porque siempre ten en cuenta que la masa es saladita, que el queso puede tener sal. Entonces conviene que después también la gente lo pueda salar en su mesa. Ponemos acá el queso. Ahí va. Y bueno, esta es una recetita que, como te digo, no te puede fallar. Es una receta que a todos los chicos les encanta. Es la típica para que se queden contentos en las fiestas y tengan algo rico para comer. Y obviamente es la preferida mía y de muchos grandes acá. Es una de las tartas que no puede faltar en mi mesa navideña. Imagínate que somos un montón, tengo que armar un montón de ideas. O sea que siempre estoy inventando algo nuevo y algo diferente. Y la idea de estos capítulos de YouTube de Navidad es que cocines, porque va a ser todo fácil. Tenemos el pan dulce, un poquito se complica, pero lo vamos a aprender y vas a ver que te va a encantar. Bueno, tenemos esta masa. ¿Ven cómo queda copada la consistencia? Está buenísima. Volvemos a estirar. Tiki, 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 tiki. La estiramos así de un lado, estiramos así del otro. Palito.
Ahí va. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos la cebollita esta, cebollita morada. La voy colocando acá. Colocamos toda esta cebollita acá, que le va a dar este touch tan especial. Y si querés, le podemos poner un poquito de pimienta, ¿sí? Eso también va a gusto de cada uno. Queda bueno un poquito de pimienta sobre el queso, le da como un touch rico. Ahora sí, directamente enrolamos esta masa. Taca, 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 taca. Y la ponemos sobre el molde. Te digo que la preparación de este menú navideño van a estar todos contentos disfrutando de catar las nuevas recetas que vamos a hacer, que están espectaculares. Hacemos un repulgue así, puedes cortarle un poco de masa si te parece mucho y si no se lo dejas. La idea es que lo hagas bien rústico, que quede divertido, que sea un pie de campo, que me encante. La masita que te sobra la guardás, haces otra tarta o se la haces a los chicos una masita que se van a copar de lo rica que es. ¿Dura en la heladera esa masa? Esta masa dura en la heladera, dura en el freezer. Es una masa espectacular. Lo que sí, lo único que les digo, que es, o sea, la vivo siempre porque tengo locales y hay que hacer las masas tipo en forma industrial, es que queda mucho más rica hecha a mano que hecha en la procesadora, obviamente, por una cuestión de que la masa de la procesadora a veces se rompe demasiado todos sus ingredientes o su materia prima y se licúa como mucho y bueno, queda diferente. La masa esta rústica hecha a mano queda muy copada. Arriba le puedes poner semillas, la puedes pintar con huevo o simplemente llevarla al horno así como media rusticona, como me gusta a mí, como venga, como sea y como que haya quedado. No necesitamos para nada que seas perfecta en esto, al contrario, cuanto más rústica, más divertida queda y me encanta. Si querés le echás un poquito de rallar y si no, se va al horno. Acá se va al horno ya. ¡Ojo! Dato importante, porque no quiero que me odies. Por las dudas, poner una placa, cosa de que si se escapa el huevo, esté retenido. ¿Vale? Vamos, horno a las chapas. Lo vamos a subir. 200 grados, ¿sí? Tiene que estar bien, bien, bien fuerte el horno para que la masa haga crack y el relleno quede bien suavecito. Un ratito la vemos. ¿Cuánto? 40 minutos. ¡Listo! Salió la tarta del horno, el pastel, mejor dicho. El pastel de queso que es tan, pero tan rico. Está un poco calentito. Ojo que puede haber desprendimiento de queso alguno. Acá están todos esperando que lo corte. Es muy, pero muy rico. Lo vamos a poner directamente en este plato colorado, bien navideño. Mira qué lindo. Y vamos a cortar una porción para que veas cómo queda. Ojo que va a desprenderse quesito. Pero bueno, es la onda. Que el queso se desprenda, que salga y que veas. Mira lo que es esta masa. No puede más de copada. Ahí va. Mira lo que es. Mira lo que es este pastelito de queso y cebolla que la rompe. ¿Qué querés que te diga? Esto en la mesa navideña no puede faltar.